Por favor. Do it, Hail Bane. Por favor, decime que es cierto. Por favor. Por favor. ¿Eso es un tren? ¿Eso es un tren? Vaya. Dios. No. Cracks, hoy estamos con el mejor juego creado en todo el puto universo. No existe un juego mejor, no puede nadie crear un juego mejor que este, nadie, pero nadie. Black Ops 3, me lo meto por el orto, porque esto es un juego de verdad. Voy a conducir, acá le das al botón donde dice conducir para poder conducir. Vas a hacer... Voy a hacer un escenario libre. ¿Por qué? Porque no quiero nada de complicaciones. ¿No? Bueno, que acá puede haber unos ciertos problemas, pero vamos a ver a comenzar. Así podemos comenzar con esta maravillosa aventura, ¿no? Todos agarren pochoclos. Porque, la verdad, ¿ves? Esta verga se trabó, qué mierda. Bueno, tuve que reiniciar el juego porque... de tanta calidad, o sea, impresionante, se trabó, ¿no? Puede pasar. Que una cosa con mucha calidad puede pasar cosas así, ¿no? Pero bueno, vamos a poner, en este caso, conducir, obviamente, ¿no? Vamos a conducir. Como pueden ver, va muy fluido el juego, la verdad. Porque es impresionante. Vamos a hacer una carrerita rápida, ¿no? Acá no hay que meterse en problemas. Yo quiero jugar tranquilo, vamos a darle a comenzar. Y ahora yo supongo que va a comenzar tranquila. Ahí está, es que ¿cómo se iba a trabar? Sí. A ver, puede pasar una vez, no creo que pase dos. Esta verga, ahí está. Nunca me decepciona, nunca me decepciona. Es increíble, ahí como pueden ver, estamos viendo un tren. Es increíble, ahí como pueden ver, estamos viendo un tren. De ultra mega ráfaga hiperbólica con una velocidad de 180 kilobytes a una distancia de 30 metros. Nosotros, por supuestamente, tenemos que llegar a una ruta atravesando todo un camino a una diversión esperada, por supuestamente. Tenemos a controlar que los pasajeros no les pase nada y que se cuiden perfectamente, porque nosotros somos el encargado de llevarlos, de transportar el camión, el carbón, la droga y todo lo que tenga este enorme y hermoso tren. Como dije, es un GX-38 de los años 900 y la verdad me parece que está cargando ahí, creo que es la barra de abajo la que está cargando, no sé qué barra de abajo. Pero como pueden ver, antes de terminar de cargar esta maravillosa cosa, ahí está, ¿ven? Como ven, está cambiando. Ahora vamos a presenciar un R8 60 milímetros de profundidad y 30 de capacidad. Cambiamos al tren 935 con XRT y una diámetro de 125. Bueno, este tren ya es una cosa muy importante. Este tren, justo este tren no lo conozco, pero sé que es como un R8, ¿no? Algo así. Bueno, acá tenemos el tren M8A1.
que la verdad me parece un tren bastante bueno, va a gran velocidad. Y bueno, volvimos al mismo 3 de antes. Se debe estar repitiendo escenas porque la verdad había bastantes y hay muchas más, ¿no? Acá debe ser que después estaba otra que no vi. Bueno, ¿pero qué pasa? ¡Ey! ¡Ah! Lo que está pasando. A ver, vamos a bajarle un segundo volumen al juego porque la verdad me va a agarrar una contusión. A ver acá. Como pueden ver, esta. ¿Pero qué le pasa? Que si parece que está cagando. Se pueden abrir las ventanas por seguridad de que el frío no pase, ¿viste? Porque acá hay una enorme cosa que la ventana esa de mierda sirve para abrirla. Pero no sé cómo mierda poner para arranque el tren. Igual todo su tiempo, ¿no? Por supuesto. Acá tenemos una palanca que, por lo que yo supongo, la tiramos para abajo. Más para abajo. Claro, ese es el cambio, ¿no? Puedo decir. Acá tenemos. Ah, esto yo puedo. En serio. Oh, bueno. Por favor. Como pueden ver, acabo de lograr que el tren se mueva. Solo tenés que ir subiendo esto de a poquito. Y como pueden ver, excelentemente arranqué el tren. Y como pueden ver, uy, me perdí. Uy, como me regalé de cambiar la cámara. Aquí está. Acá, este es mi espléndido tren. M8A1. Así podemos. Oh, mira. Esto hay que tener cuidado con estos tanques de agua. No sé por qué me enseñaré eso. Pero bueno. Vamos, que arrancamos perfectamente. Este hombre capaz que se quería subir, pero bueno, ya arrancó el tren, señor. Qué lástima. Este tren es muy cortito, me parece. Bueno, cada vez vamos más rápido. Así que vamos a aumentarle la velocidad. Ahí está el tren espléndido. Acá tenemos una vista de pasajeros. Como pueden ver, no hay ni un virgen acá. Bueno, vista de helicóptero. Estas vistas son bastante buenas si querés ser. Si es una persona que te gusta ver vistas. Pero si este silbato. Este silbato retonto. ¡Ey, ey, ey! ¡Se me va para atrás! ¿Por qué se me va para atrás? ¡Ey! Quieto, todo abajo. ¿Que se lo está yendo más para atrás todavía? Para adelante, no, para atrás no. Watch. Ahí se pierde un tren. No, porque hay que bajar la palanca, esta palanca se sube. Y ya está haciendo más rápido para atrás. Bueno, vamos a chocar otra vez. Estamos volviendo a la estación porque me dijeron que vuelva porque me olvidé un paquete muy importante. Digo, bueno, ahí metemos marcha atrás, lo vamos a buscar. Pensé, ¿qué puede pasar si me excede la velocidad? ¿No? Ahí estoy. Ya llegamos al lugar. Dios. Cut!